Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos. Hoy voy a empezar una serie nueva de Minecraft, porque hacía tiempo que no jugaba y tengo un par de series que están medio abandonadas, pero bueno. Dios, vaya fallo de chunks. Bueno, va, vamos a seguir. Bueno, y tenía pensado, ahora que salió, bueno, hacía unas semanitas que han salido la versión 1.4, pues la veo bastante bien, la veo bastante amplia y me han entrado muchas ganas de empezar una serie nueva desde cero, o sea, desde nada, sin mods, sin nada. Y creo que me voy a marcar el objetivo de intentar ir a matar al nuevo enemigo. Y creo que de alguna forma ya sé de cómo matarlo, ya que es jodidísimo, pero bueno. Vamos a ir tirando y bueno, he creado un nuevo mundo. Yo creo que ya se buguea de crear nuevo mundo, no sé si me ha pasado, porque me ha pasado 3 o 4 veces a crearlo. Y bueno, ha aparecido aquí en una zona de nieve. En otras 2 ocasiones que lo he hecho ha sido de ¿cómo se llama? De bosque de estos, ¿cómo se llama? De selva. Joder, parece de noche ya. Y bueno, he puesto para que salga esto, básicamente para ahorrar un poquito de tiempo mientras voy explicando un par de cosas. Vamos a ver. La dificultad antes de nada está en normal. Bueno, lo voy a dejar en normal de momento, porque esta versión ya es más jodilla. Vamos a coger todo esto y vamos a hacer... Joder, no me dejan ni por una mesa de crafteo. Vamos a empezar con esto, venga. Y me llevo el baúl, por supuesto. No lo voy a dejar aquí. Y tengo más o menos pensado eso, en hacer una serie en plan... Coger de todo, equiparme bien, hacer de todo lo que necesite. Por ahí hay lava, pero es que yo no sé si... A ver... Lo he visto por aquí, pero no creo que se cargue. Casi veo un poquillo lo que hay en el suelo. Nah, da igual. Vamos a buscar alguna zona que sea bien para tener una pequeña vivienda al menos, y a ver si encontramos comida, antes de nada, piedra, voy a conseguir piedra, y me voy a hacer ya una espada de piedra, a ver si por aquí, o me podía haber hecho una pala o algo, a ver, bueno, el Wyvern es el nuevo boss, que no haya visto las cosas que hay ahora en la versión 1.4, que es la que estoy jugando. Creo que es la 1.4.4 o así. No me acuerdo porque no lo he visto. Hace unos días la actualicé, pero ni siquiera he jugado más. Y bueno, el Wyvern se tiene que hacer utilizando cabezas de unos nuevos esqueletos que hay en el Nether y un par de cosillas así. Y ya veremos si consigo llegar primero antes de nada. No sé cuántas veces puedo llegar a morir ahora, puesto que han puesto también muchas cosas en plan... Enemigos nuevos como el de la Witcher o la bruja, mejor dicho, como sea. Bueno, yo creo que con esta piedra tengo suficiente. Y acabo de guardar la mesa de crafteo, vaya mierda. Pues la tengo que poner otra vez. Y me voy a hacer ya una espada, que la necesito. Bueno, de hecho me voy a hacer 2, porque esto se gasta, que da gusto. Y un hacha. Me quedo con un palo de mierda que no me sirve de nada, pero bueno. Para hacer una espada más adelante. De momento lo voy a dejar así. Joder, lo que es al revés. Esto aquí. Maldita sensibilidad. Y esto aquí. Así mismo. Y o sea, el primer capítulo es que no va a tener mucho. Que me tengo que abastecer de alimento, madera, pocas cosas más. Encontrar un buen sitio. Todas las cosas que se tienen que hacer siempre cuando empieza uno en Minecraft. 20.000 mesas de crafteo, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos será un vídeo corto, primero seguramente, los demás ya veremos. O sea, si veo que son interesantes los haré más largos. Si no, pues yo creo que con media hora ya está bastante bien. Y nada, así que primero vamos al lío a coger un poquito de madera, a ver si puedo conseguir... a un sitio, una explanada o algo para hacerme una casa. Mira, aquí está el pollo. La gallina, ven aquí. Y a ver, por ahí veo desierto, no sé yo. Ah, no, es playa. Pues vamos para aquí, a ver qué tenemos. Uy. Eso no lo he visto. Menos mal que no le he dado a sprint. Joder. No quiero empezar ya en la lava, asfixiándome. Bueno, el bioma de nieve es una mierda, no tiene nada. Puede que haya vacas en esta parte del bioma, que es lo que más genera. Por lo demás, un poco caca todo. Ahí ya veo hierro. Yo creo que no me voy a arriesgar de momento. Hostia, hay carrón también, pero no me voy a arriesgar a bajar en esta falla. Voy a seguir un poco porque aquí veo pradera y aquí puede ser que haya un sitio bueno para empezar a hacer una casita y todo este rollo. Menos para pasar la primera noche. Vale, no. Las setas paso porque sin la roja no voy a hacer estofado. Eso sí, las gallinas las necesito, sí o sí. Vale, es un calamar lo que he visto allí en el agua. Y por supuesto ovejas, o sea, esto es una bendición, sin que te encuentras así de primeras horas. Ven aquí, chica. Hostia, setas en el árbol. Setas en el árbol, la primera vez que lo veo, macho. No sé si será un bug o que ahora se puede crecer así. De hecho, que yo no creo que ni se puedan plantar aquí, pero bueno. Las voy a coger. Porque si hay setas de estas y marrones, pues un par de estofados sí que me puedo hacer. Y esas estaban por aquí, ¿verdad? Estaban aquí en el agujero este. Bueno, no hay muchas, pero ya intentaré hacer que crezcan de alguna forma. Y principalmente hacer una granja más adelante. Ahora con los cultivos nuevos tiene que ser una pasada hacer una granja. Ya no necesitas tanta carne de esta, de cerdo, pero bueno. Igualmente yo voy a matar porque de primeras hacer un cultivo lleva su tiempo. Ven aquí, anda, corrino. No corras, ven. Yo creo que esta zona es una explanada guapa para empezar aquí a hacer una casa. Y aparte tengo al menos el bioma de nieve. Y allí creo que veo el bioma de bosques también. Así que es una zona bastante localizable. Joder, macho, me estoy muriendo de hambre ya. Y acabo de empezar. Pues nada, yo creo que ahora cuesta bastante más conseguir resistencia. La comida tienes que llevar a saco ahora porque es que te cansas en nada. Por las pocas veces que he estado jugando con esta versión, para probar un poquillo lo que tiene, noto que la comida baja demasiado rápido, sí. Vale, yo creo que ya está así. Voy a llevar esta oveja por si acaso. Este pollo, joder, es que me ciña a matar y no paro, se me hacen aquí las horas. Bueno, va. Otro pollo, venga, al último. Dios, que está todo lleno aquí de animales. Bien, pues creo que aquí es una buena zona. Lo voy a hacer ahí, en la parte más alta, para que se pueda verlo en cualquier sitio. No tengo ni siquiera ni el Race Minimaps instalado, no tengo ningún mod. Yo creo que lo instalaré más adelante, al menos el de map, para poder hacer caminatas más largas con tranquilidad. O simplemente me cogeré las coordenadas, las apuntaré en algún sitio y ya está. Pero por lo demás, mira, prefiero jugar sin mods. Por lo menos en esta serie. Luego a lo mejor empiezo otra que sea solo de mods. Pero ya se verá, ya se verá. La verdad es que esta versión me ha dado mucha gana de volver a Minecraft, porque entra un montón de cosas nuevas. Y esperemos que resulte bien. Ah, eso sí, tengo que ser la última persona que ha empezado ya a grabar con la 1.4. A ver, esto fuera. Que yo me voy a hacer mi casita aquí. Y no voy a hacer una casa muy elaborada, porque total no necesito mucho. Aquí tengo árboles, voy a coger ya. Hostia, no, primero voy a hacerme un horno. A ver, tengo la madera, vale. Primero voy a hacerme un horno, que tengo piedra suficiente, porque me voy a morir de hambre, nada, macho. Vale, hornito que lo va aquí. Y tengo, a ver, voy a hacer, no, es que son otro tipo de madera este. Sí, es otro tipo de madera. Da igual, pues mira, 4 y 4. Mientras tanto, pues voy cogiendo de esta. Voy a hacer con 20.000 maderas aquí. de todos tipos. Joder, no se ha hecho de noche y ya me estoy muriendo de hambre, macho. Me hace gracia. Pues nada, voy a hacer si algún horno, al menos para calentar un poco de comida. Que tampoco es plan de comer la cruda, no me quiero envenenar. Y la casita pues la tengo que empezar a hacer ya. A ver, tengo carbón, pero no mucho. Voy a hacer más madera. Y vamos a empezar a hacer un cuchitril aquí, asqueroso. A ver, pues lo voy a hacer así. Demasiado pequeña. Ya sea a lo mejor demasiado grande, pero bueno. Ahí no la quiero. Yo creo que así ya está bien. Tampoco necesito mucho. Eso sí, antes de nada, como es de noche, voy a hacerme una cama. Uno, dos y la tercera aquí. Y la voy a colocar aquí. Venga. Ahí, a dormir. Al aire libre. El cielo es mi techo. Bueno, pues nada, al menos no ha salido un creeper que me vaya a joder ya desde primera instancia. Mi hacha, vale, está aquí. Y ahora que tengo carbón, pues vamos a meter aquí un poquito de comida. Joder, si meto la comida y no meto el carbón, no se ve de mucho, ¿eh? Uy, ya tengo huesos allí o algo. Y si son huesos, me van a ir genial para los cultivos, sí. Vale, pues nada. Dios, me estoy muriendo de hambre ya. Pues vamos a seguir con esto. Tengo aquí más madera. Así que vamos a hacer... Es que necesito más madera todavía. Está bastante grande la casa para mí. Por ahora. Vale, pues así. Una sencilla, no me voy a escatimar mucho. Poco a poco iré decorando y todo ese rollo. Que me gusta mucho a mí. Pero bueno. Es lo que tiene Minecraft. Joder, de cerdos que hay, macho. O sea, creo que he cogido el lugar con comida infinita. De por sí. Con el cheto ya incorporado. A ver. No necesito mucho más. A ver. Es que no me va a llegar, pero... Por poquito creo, sí. Y tan poquito, por una. No tengo más, ¿no? Bueno, es que esta paso de ponerla porque es una madre de frente. Voy a colocar... aún no. Eso sí, voy a comer ya porque me estoy muriendo. Y no me apetece de aquí... quedarme en los huesos. Vale. Tengo el baúl, lo voy a colocar, pues por ejemplo aquí. Y aquí ya puedo colocar toda la mierda esta. ¿Qué puedo colocar? De momento esto. Tierra es que no voy a necesitar, pero bueno. Esto también. Esto. Pico, esto lo gastaré ya que está. Y esto no lo llevo. Vale. Vayamos a por madera. Madera, un poquito de tierra, seguramente para hacer cristales. Y yo creo que el episodio no será mucho más largo, aunque creo que lo he hecho todo ya. Lo que normalmente se suele hacer en 2 o 3. Bueno, pues nada, mejor, más fácil. Si me lo ponen todo a mano, pues hay que aprovecharlo. Aquí una buena zona, llena de árboles, llena de comida. Con la cama ya hecha desde el principio. Así es un lujo jugar, es que... Bueno. Voy a quitar de aquí los árboles. Más que nada para que no nazcan enemigos cerca de mi casa. Que no me apetece mucho verlos. A menos que me den un rango para poder defenderme y todo ese rollo. Bueno, yo creo que madera ya está bastante bien. Vaya. Pues sí, así se va a quedar. En cuanto se caiga todo esto, cogeré las semillas si puedo. Hostia, me he quedado. Bueno, pues uno más. Y voy a hacer... voy a quitar esto primero. Vale. Voy a hacer un suelo diferente porque este es una birria, la verdad. Ya que tengo maderas diferentes. Bueno, para la mierda. Y pues necesito un poquito más. Vale, con una me basta, de momento. La cama ahí se queda, eso yo no lo muevo. Hasta que no esté seguro. Pues tengo que hacer una segunda planta o cualquier cosa de esas. Y pues el suelo lo voy a hacer de otro tipo de madera, ya que tengo. No sé cuántas necesitaré. Pero a ver si con 20 me llega. No, no me va a llegar ni de coña. Mejor lo hago todo y ya está. Vale, un suelo más oscuro, que queda bien. A ver. Es difícil amueblar una casa con los muebles puestos. Bueno, amueblar. Poner el parqué. Justo, mira. Qué casualidad. Vale, pues mira, así lo aprovecho bien. Anda que... Yo también para poner las cosas estas. Bueno. No me jodas que tenía más carne. Bueno, total. Ah, no, es que no la había puesto directamente. O sí, la había puesto y no, ni me he dado cuenta. Bueno, me llevo esto. El pollo lo dejo. Esto me lo voy a llevar por si acaso, nunca se sabe. La piedra la usaré también. Esto lo dejo. Esto creo que también lo voy a dejar. Me llevaré un poquito. Y bueno, primero quiero gastar el pico ese de madera, que es una mierda, pero bueno. Hostia, me he dejado esa parte de ahí. Bueno, pues nada. Vamos a colocarla. No sé si se hace el techo de cristal también. Para que quede más o menos aireado o que entre luz al menos. Sí, lo voy a hacer de cristal creo yo. A ver si encuentro bastante. ¿Y dónde está la arena aquí? Allí veo un montículo de arena y veo muchos cerdos. Yo sé que había una playa por aquí cerca. Y tiene que estar por allí, en esa zona. Bueno, antes de nada voy a marcar las coordenadas. A ver. 331, 69, Z96. Bueno. Yo creo que me basta con esas coordenadas ya. Si eso luego, si me pierdo, miro el vídeo. Bueno. Hostia, la de cerdos, es que no me puedo ir sin matarlos. En serio. Ven aquí, gorrino. Ven. Que si no vas a sufrir más. Uff, qué banquete me haría aquí con esto. Joder, es que cómo puede haber tanto, macho. Hoy me voy a ahogar y todo. Y luego aquí he visto una cosa. Ah, no, pensaba que era una rabín. Ven aquí. Dios, es que parece que estén aquí criando como cerdos, nunca mejor dicho. Ya de paso que se rompa la espada. Un poco más de sitio en el inventario. Ven aquí, ven aquí. Míralo, joder. Es que... como huyen. Bueno, este... Ah, hostia, se lo cargo, ya está. Total. Y tú te vas a salvar porque mira, vas a repoblar todo esto otra vez. Así que más te vale ser más fluida, así como los caracoles. Y a ver, si yo he venido antes de aquí, ¿no? Oh, caña de azúcar. Buena, buena. Joder, lo estoy encontrando. Vale. Joder. Lo estoy encontrando todo y me voy a ahogar aquí, macho. Bueno, necesito arena. Ahora ir a por la caña de azúcar. A ver. Así que, como ya en teoría lo acabo todo, pues vamos a decorar un poquito la casa. Y luego ya empezamos a hacer una mina. Eso ya en el siguiente capítulo, cualquier cosa así. He visto la rabina aquella por aquí. A ver si la vuelvo a encontrar. Y la exploro un poco, porque ya de por sí he visto que tenía hierro. Y puede haber diamante, que eso es más interesante. Mira que habré jugado unas cuantas partidas así para probar. Y en ningún momento he encontrado el zafiro, en la parte nueva. Esmeralda. Zafiro no. Esmeralda. Vale, más arena. Ya, hasta que parta la pala. Venga. Que ya tampoco le queda mucho. Y así, si me sobra arena, pues me puedo hacer una plantación de caña. Bueno, pues ya está. Joder, se ha quedado limpio esto, ¿eh? Y vamos a por el bambú. Paso de por el agua, que me tiro 3 años. Mierda. Antes lo digo, antes me caigo. Vale. Necesitaría vacas, porque es que si quiero hacerme una mesa de encantamiento para más adelante, va a ser una mierda. Porque necesito libros. Y para los libros necesito cuero. Y para los cueros necesito vacas. Vale, vamos a ver este bicho de aquí. Ahí la espada. No tengo espada. Joder, no la he puesto. Venga. Que me dé tinta. Ahí estás. Me ha parecido escuchar algo por ahí. Una especie de murciélago, pero creo que solo salen en cuevas. Ahora volver antes de que me acribillan aquí los creepers. Y los zombies y... Bueno, los zombies es el menos problema. No me jodas, que me he perdido. Oye, ¿eso? Oye, hay lava. Vamos a explorar aquí a ver si... ¡Uy, man! A ver si hay algo. ¡Qué vería! ¡Hombre, sí! ¡Hierro! Con este pico no voy a hacer nada. Venga, con que haya 3, suficiente. Vale, pues parece que Thor me ha escuchado. Bueno, ¿por dónde está mi casa? Esa es la putada ahora. A ver si... Uy, mierda, que me caigo. ¿Y la pala? Vale, la he reventado, por lo tanto no puedo hacerme ninguna nueva ahora, porque no quiero, básicamente. Y vamos a ir corriendo mejor. Hostia, un zombie aldeano. Pues vamos a luchar. A veces sueltan cosas interesantes. No. Oh, maldito. Se ha cargado antes de ello. A veces sueltan cosas interesantes porque son capaces de soltar parte de los cultivos. Que no veo ninguno, maldita sea. Bueno, no ha soltado nada interesante. Tienen una pequeña probabilidad de soltar zanahorias. Me quedé flipando porque en una de las partidas así soltó uno una zanahoria y con eso me hizo un cultivo que flipa. Cultivo de la hostia, que me dio comida para 3 años por lo menos. Bueno, así ya está. Y mi casa todavía no la he encontrado, pero sé que estaba por aquí. Esta es la rabín, vale. ¡No! ¡No me jodas! Bueno, al menos estoy aquí. No me jodas, que puto creeper. Maldita sea, en serio. Como los odio. Empezamos bien. Bueno. Pues yo creo que vamos a dejar aquí la serie, o sea, ha sido un fail total. No me he dado cuenta de la vida y me iba a parar a comer hasta que el puto creeper me ha petado. Bueno, pues nada, chavales, lo dejamos aquí y vemos en el siguiente episodio cómo vamos. A ver si recuperamos un poco más de comida. Matando cerdos aquí a saco. Así que hasta...